Uniradio presenta. Somos UAMX Live. Thank you.
fuerte el aplauso. Gracias, gracias. Hey, pues sean bienvenidos a esta nueva emisión de Somos UAMX Live. Ya saben que estamos cumpliendo 15 años y eso es motivo de celebración, así es que... Felicidades. Qué bueno gracias. Que estén con nosotros, chicos. Ellos son Sugar Free Karen. Yo soy Ilse Vallejo y me está acompañando Karen Muciño. Así es, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live por la Universidad Autónoma del Estado de México y también por Uniradio 99.7, Uniradio va conmigo. Así es, oigan, les queremos platicar. Somos UAMX Live, es una plataforma que surge para que les mostremos el talento universitario, pero en realidad nuestra principal promesa es llevarles un concierto hasta sus oídos y donde ustedes se encuentren. Así es que los próximos 60 minutos esperamos que la pasen súper bien con nosotros y que se mantengan en esta sintonía, Karen. Así es, y si ustedes quieren participar, si ustedes forman parte de esta comunidad universitaria, lo pueden hacer a través de nuestro correo somosuamxlive@gmail.com para que también estén en este espacio y participen. Así es, lo único que necesitan es tener una banda, tener ganas y por supuesto que las puertas de Uniradio y también nuestras redes sociales estarán abiertas para todos ustedes. Así es que, ¿qué les parece si iniciamos con este concierto? ¿Ellos son? Sugar Free. Hola, hola, muchas gracias. Pues qué gustazo estar aquí con ustedes y sobre todo en un momento tan importante. Aplauso para ustedes y muchas felicidades por sus 15 años. Ahorita vamos a bailar el vals y todo, ¿verdad? Yeah. Ok, muy bien, pues la siguiente canción se llama Mi Camino y les queremos decir que es una canción recién salidita del horno. Esta canción la compuso Melissa, Melissa es mi hermana. Hola, hola, gracias. Sí, la compuse yo con ayuda de un amigo y pues... ojalá les guste esta canción que traemos para ustedes hoy. Suelta
canción, muchas gracias. Esta canción de Meli, Mi Camino. Es el estreno de estreno, tal cual estreno, estreno, por eso estaba aquí viendo la letra, porque literal, como tres días, ¿verdad, Meli? Se nos fue una sorpresa. Ah, fue una sorpresa. Un momento para de Aura. Inspiración. Le dije, mira, quiero que cantes esta canción, y entonces dijimos, pues va. Así es, pues bueno, les queremos hablar un poquito acerca de nuestro proyecto. Antes de eso, quiero presentarles a los chicos que están por aquí. David Florian en las percusiones. Un buenazo de las percus, nuestro buen amigo Floriano. Ya llevamos como tres años, ¿ok? Y por aquí tenemos a nuestro amigo Pepe Favela. Que déjenme decirles que Pepe Favela es todo un personaje aquí en la universidad. Tiene también un proyecto muy padre que se llama Cafeína. De hecho, empecé a tocar yo con él ahí hace ¿cuántos años, Pepe? Hace como... desde el 2011. De hecho, en 2011 sacamos también un disco, ¿cierto? De arreglos de Pepe y canciones originales. Canciones que también nos prestó para esta tarde. Unas canciones muy padres que ahorita ya ustedes escucharán. Y por ahí también queremos mandarle un saludo a todos los sugarines. O sea, a mis tías y a mis tíos. Ah, no. No, no es cierto, sí tenemos fans ya de veras, y ahí si están por ahí viéndonos, mándenos muchos corazoncitos, mucho amor, a ver si ahorita podemos ver un celular para ver qué es lo que nos dicen y todo eso. También, si quieren alguna canción en especial, ya saben que esta tarde no se puede. Ah, no, no es cierto, pero pues escuchen nuestro material original y pues ahí nos dicen qué es lo que ustedes piensan. Próximamente lo vamos a subir a todas las plataformas que se puedan, y bueno, muy bien. Vamos con un arreglito, un como desarreglito, no sé cómo decirle. Y estoy agarrando confianza. Ahorita sí. Esto es algo de The Weeknd, el fin de semana. Esto dice así. De The Weeknd, I Feel It Coming. Qué calor hace aquí, qué barbaridad.
Más agüita, por favor. Dios, Dios. O han de ser los nervios. Muy bien, muy bien. Y como ya les había dicho, pues esta tarde vamos a, o tenemos el honor nosotros como Sugar Free, de estar cantando algunas composiciones de Pepe. Pepe. Esta canción se llama Rojo. ¿En qué estabas pensando? Ah, ¿en qué color estabas pensando? Ah, me dijeron, piensa en un color y dijo rojo. Muy bien. Esta canción la grabamos también en la, aquí en Difusión Cultural, ¿verdad? A través de Difusión Cultural y Promoción Artística hace 10 años. Ahí también, si gustan checar la página del proyecto de Pepe, es Cafeína, Cafeína Rock. Y también a todos los que nos están escuchando, nos encuentran en Facebook como Sugar Free Music Toluca. Sugar Free Music Toluca. Así nos encuentran en Facebook. Y pues bueno, no sé, ¿qué quieres decir respecto a esta canción, Pepe? Vamos a tocarles lo que quiere decir. Es que Pepe... Presta la atención a esta canción. Para todos los que están enamorados. Pepe está enamorado siempre. Pepe, ok. Muy bien, vamos con esta canción que dice así. Thank you.
De Pepe Favela. Pepe Favela is in the house. Muy bien. Pues bueno, ay, caray. Les queremos platicar un poquito de cómo nace Sugar Free. No empezó con Meli. Meli y yo teníamos proyectos separados. Y de hecho nos llevábamos un poquito mal, ¿verdad, Meli? Había que mencionarlo. Un poquito todavía, pero ya que ganamos dinero. No es cierto. Empezamos en esto separadas prácticamente. De hecho, yo empecé con un amigo que a lo mejor nos está escuchando, Carlos Barrientos, por ahí cantando en los cafés de Toluca, en varios lados. Y después conocí a... entramos al concurso del Festival de la Canción, Meli y yo, y pues nos fue muy bien. Y ahí dijimos, creo que hacemos buena mancuerna. Ok, y la verdad es que nos fue muy bien en esa edición del Festival de la Canción. Nos llevamos muchos primeros lugares, muy buenos comentarios, y desde ahí Meli y yo empezamos a cantar en el mismo bar donde estaba Choc. Meli le quité el trabajo a mi amigo. Y y pues ahí empezamos a trabajar juntas. En el Festival de la Canción fue así como se nos ocurrió el nombre del grupo. Recuerdo muy bien que nos fuimos a registrar y pues yo tan distraídamente no le puse nombre al grupo, pues porque soy distraída de forma natural. Y nos estaban hablando, ya se nos había hecho un poco tarde y, oigan, ya casi van a empezar, y ¿cómo se llaman? No sabemos cómo se llaman, ¿cómo las presentamos? Y íbamos en el taxi, Mel y yo, y llevaba unos chicles y decía Sugar Free. Y yo, Sugar Free. Y ya, ¿cómo? Sugar Free. Y así se quedó. Y así se quedó. Y así, qué buen nombre. Y nosotros sí, lo pensamos mucho. Nos costó mucho trabajo. Y esa es la historia de por qué nos llamamos Sugar Free. Y pues ahí... Y porque ya no le cambiamos el nombre, porque si nos hubieran dicho que estaba feo, ahorita nos llamaremos de otra forma. Muy bien, pues vamos con la siguiente canción. Esta canción se llama Nuestra Canción, y ahorita ya en un ratito más les diré cómo surgió esta canción tan... Bueno, ustedes díganme qué les parece. Si está muy triste, porque eso me han dicho. Yo digo que está muy feliz, pero no sé. Empezamos. Poco a poco yo me voy. Poco a poco ya no estoy. Voy chocando con paredes. Amores viejos y placeres. Estoy camino a olvidarte. Llegando a ninguna parte. Y no me gusta lo que digo. Es una trampa.
que revela mi tanta soledad. Por las noches ves al hombre esa ausencia. Mejores padrinos y padrinas para estos 15 años y la verdad nos emociona muchísimo porque la participación de la gente está increíble y si nos permiten queremos leer algunos mensajes. Así okay, es. Okay. Primero Vic Vaporrub nos dice que estamos, y el nombre está genial, que esto se queda corto comparado con las sesiones de KXP. Que estamos en eso, proceso, estamos en proceso. Nos invitan, nos invitan. Sí, sí, sí. Oigan, por acá también dice, Benjamín Palma Paredes, felicidades por este nuevo proyecto y su aniversario Uniradio, un orgullo universitario y por supuesto el hashtag Uniradio va conmigo. Así es, y por este momento vamos a cortar transmisiones por Uniradio 99.7, así que muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar en la frecuencia. Pero recuerden que nuestra transmisión sigue a través de las redes oficiales de nuestra universidad, así es que vamos a platicar un poquito con Sugar Free, pero antes vamos a leer, te digo, los mensajes que tenemos por acá. Dice Ángel Eduardo, ¿están en Bandcamp? ¿Eso qué es? Ah, no, creo que es una plataforma de música. Sí, es una plataforma de música. Ah, ok. Sí, próximamente. Ok, bueno, pero si no los pueden encontrar, ya sé, en Bandcamp, ¿dónde los pueden escuchar? Ah, ok, sí, sí, pues próximamente, sí. ¿En Spotify? ¿En dónde nos pueden escuchar? Yo. Pues ahorita solo por aquí, pero también en nuestras redes sociales, por ahí vamos a estar anunciando de nuestras próximas canciones y lugares donde estaremos tocando. Perfecto. Acá Alejandro Álvarez le manda saludos al buen Pepe. Entonces, pues bueno, toda una celebridad. Les dije. Igualmente saludos. Bueno, oigan, y escuchándolas un poco, por ahí pueden venir a nuestra mente, no sé, Karen, influencias como Amy Winehouse, Cristina Aguilera, todo el R&B. ¿Qué onda? ¿Cómo les surgió la idea de tocar, este género? Pues mira, todo se ha dado de forma como muy orgánica, obviamente pues tienen que ver nuestras influencias, como bien lo dice Amy Winehouse, hasta Selena, o sea, mi banda El Mexicano. O sea, realmente creo que todos nos nutrimos de música, todo el tiempo estamos rodeados de música en todos lados, y pues Mel y yo seguimos en este proceso que es bien padre de seguir
encontrando nuestro sonido, y en ese camino pues van sucediendo cosas como bien padres, como que es muy ecléctico todavía todo este proyecto, y pues eso es lo que me gustaría como que decir. Oye, Meli, y cuéntanos, sí, cómo es este proceso de crear canciones juntas. A ver, ahora yo la voy a quemar ya, Ana, ¿no es cierto? No, pues como dice Aura, pues ha sido todo un proceso, y la verdad, el hecho de estar en esto de la composición juntas, pues sí nos ha enseñado pues muchas cosas como la paciencia, el tener como esta apertura a la diferencia de ideas, ¿no? Porque pues mientras a ella le gusta algo, yo puedo decir, ay, a mí como que no, y al revés, ¿no? Si me gusta algo, ella no, pues esto no. Entonces, pues ha sido como un proceso muy interesante, porque pues también nos estamos encontrando en ese punto de, pues sí, de creadoras, ¿no? De a mí me gusta esto, a ti te gusta esto, a ver, vamos a juntarlo, esto lo quitamos, esto no. Entonces, pues sí, ha sido todo un proceso muy interesante. Oigan, pues ya regresamos a nuestra transmisión a través de Uniradio, por supuesto, en el 99.7 de FM, y también invitarlos a que nos sigan en la transmisión de Facebook Live de nuestra universidad. Y estamos platicando con Sugar Free. Ellas son parte del primer aniversario, bueno, más bien nuestras madrinas de los 15 años de Uniradio. Y me gustaría preguntarles lo siguiente: a veces trabajar con hermanos o entre familia es un poco complicado. ¿Qué tal ha sido este proceso para ustedes, pues no sé, con ustedes de hermanas, con más amigos? ¿Cómo va esta onda? Pues fíjate que al principio fue súper difícil para Meli y para mí, porque justamente como mencionaba, tenemos como de repente como nuestras diferencias en la forma de pensar, incluso hasta para elegir una canción, ¿no? Nos cuesta trabajo, pero la verdad es que creo que hemos crecido mucho en ese aspecto, Meli y yo, de aprender a escucharnos, aprender a comunicarnos. Pero al principio sí era, qué barbaridad, pelea a cada rato, a cada rato, sí, así de, es que ya me enojé con Meli porque hizo esto, es que ya me enojé, ¿no? Y apenas precisamente en esa cuestión de componer, pues sí, otra vez fue como que tratar de encontrar el punto medio de hasta qué momento una quiere aportar, pero también tiene que respetar la idea original de la otra, y viceversa, ¿no? Es súper, súper complicado, pero pues lo estamos logrando, lo estamos logrando, y pues estoy muy entusiasmada con todo esto, porque pues vemos cómo va fluyendo todo poco a poco. Buenísimo. Oigan, pues estamos muy contentos de estar con ustedes esta tarde, transmitiendo completamente en vivo desde nuestro estudio de grabación. Oigan, que se escuche el aplauso para nuestra banda invitada, y decirles que ellas son parte del elenco artístico de nuestra universidad, que eso es algo muy importante también, pero se han presentado en demás lugares, ¿no? Tienen por ahí, han estado en Quimera, yo las vi, lo recuerdo perfectamente, y pues nos da mucho gusto que estén por acá con nosotros, Karen. Así es, como dijiste, es talento universitario, y también les hacemos la atenta invitación a todos los participantes que quieran unirse a este proyecto llamado Somos UAMX Live, en donde al menos tienen que tener el 50% de sus canciones, digamos, originales, para que puedan unirse a este proyecto tan importante que estamos emprendiendo. Y relacionado a eso, tenemos más mensajes acá en la transmisión, que por ejemplo Raúl León nos dice que muchas felicidades a Uniradio por estos 15 años, le mandamos saludos, también a Sony Sastre, que dice que las ama. ¿Quién más? Yo. Oye, también. Por acá dice que son las Sugar Fans. Oh. Sí. Eso está bueno, más bien, está buenísimo, sí. Pero ¿qué les parece si continuamos con este concierto? Recuerden que nuestro único propósito esta tarde es llevarles un concierto a donde quiera que ustedes se encuentren, si están manejando, si están en su casa, hasta la comodidad de su hogar, porque la pandemia como que fue por ahí. Nos orilló a eso. Exacto, a que les llevemos un concierto de esta manera. Así es que chicos, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar otra canción de nuestro amigo Pepe Favela. Pepe, es que estas canciones de verdad que son un hit. Queremos tu talento. Sí, esta canción se llama Ven. Ven, está muy, muy padre. Tiene una estructura muy, muy especial. Y desde hace 10 años que la canto con Pepe, y pues es de mis canciones favoritas. Eso, pues seguimos con esto que es Somos UAMX Live, y que disfruten la siguiente canción. Muy bien.
ti, ven, te quiero sentir. Demuestra que hay en ti, sin miedo estar aquí. Solo tú estarás en mi corazón. Mi mente encuentra en ti toda la pasión. Gracias, esta canción de Pepe, Favela. Por ahí nos andaban preguntando también respecto a una canción, bueno, varias, pero la siguiente canción, bueno, de hecho la siguiente canción es nuestra, la siguiente canción es un arreglito, pero se la quiero dedicar con mucho cariño a Leo, Leonel Emilio. Es mi hijo, pero sí, seguramente nos está escuchando, te mando un abrazo, hijo, un beso, y esta canción es para ti porque estás bien crazy. Well, I hope that you've been having the time of your life. Just remember, you only got a thing twice. I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so special about that day. Even your mind just had an echo, so much bass. That okay, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. No, I just knew too much. Well, so maybe I'm crazy, crazy. Maybe I'm crazy, crazy. Maybe I'm crazy, crazy. Oh, simply. Wanna be like them. Ever since I was little, it looked like fun. There's no coincidence, I'm gone. I'm gonna die when I'm done. So maybe I'm crazy. Maybe. Crazy, oh, simply.
canción de Narcs Barkley, gracias. Crazy, con mucho cariño para Leo. También por allá para mis sobrinas que me pidieron que les, siempre los escuchan, siempre escuchan Uniradio. Para María Jimena y Maya Regina, por ahí andan. También para Gael. Ay, tengo muchos sobrinos. Tenemos muchos sobrinos. Gael, Eli, Iker, Diego, Ailín, Ana. Dios, ay, tengo muchos sobrinos. Ok, muy bien. Pues vamos con la siguiente canción. Esta es una canción que nació por allá del 2018. Esta canción se llama Mosaico y se me ocurrió mientras me estaba bañando. Sí, esas son las mejores. No me podía quitar como que esta tonadita del coro. De... Y pues así nació esta canción. Después, esta canción la presentamos en un concurso que se hizo a través de la Secretaría de la Juventud. Y pues la presentamos con público y todo, obviamente, pero con el vocalista de La Gusana Ciega nos coachó, por así decirlo, para crear esta canción. Y el de Jumbo. Y el de Jumbo, sí, cierto. Saludos, seguro nos están escuchando. Ya también son fans. Ay, sí. Son nuestros fans, por cierto. Claro. Esta canción se llama Mosaico y pues habla precisamente de aceptar las diferencias, saber que lo diferente no siempre es malo o lo diferente no nos tiene por qué dar miedo y a veces hasta te gusta. Así que pues de eso prácticamente va esta canción. Esa canción se llama Mosaico y ojalá y les guste. Es para que la bailen un poquitito. Está un poquito funky. Somos
Mosaico, con mucho cariño para ustedes. Gracias, gracias. Pues no sé si podemos leer por ahí algunos comentarios de los Sugarines. Si nos pueden pasar el link para que les contestemos e interactuemos un poquito ahí con ellos. Buenísimo, buenísimo. Tenemos por acá, a ver, híjole, es que sí tienen como mucha banda. Fans, sí, sí, muchos, sí, claro. Somos famosos. Isa Rangel, por ejemplo, dice que muy bien Uniradio. Saludos a todos los que integramos esta estación de radio. Dani Fuentes, ¿conoces a Dani Fuentes? Claro que sí, mi amigazo. Saludos a Dani Fuentes. Porque ¡yay! Te ama. Ah, yo también te amo. Oigan, y por acá, Paul Hernández, que también es como súper radio escucha de la estación, claro, y nunca falta. Paul. Le mandamos un saludo, saludos, dice. Paul, gracias. Puro Sugar. Puro Sugar, claro que sí, es nuestro amigo. Así es. Y Sugar fan. Igual Mónica Parral dice que hermosas, que les gusta mucho. Te queremos mucho, Moni. Saludos también por allá, Nan, y a todo el clan de allá. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias, Nan, Pepe. Brenda. Todos aquí. A toda su crew de fans. Sí. Oigan, y pues recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra señal universitaria y también, por supuesto, de la frecuencia de Uniradio a través del 99.7 de FM. Y pues vamos a entregarles lo siguiente. Es una constancia, chicos, que a la letra dice constancia a Sugar Free por su participación en el programa Somos UAMX Live, transmitido por Uniradio 99.7 y por las redes institucionales de la universidad, Metepec, 23 de febrero de el 2022, Patria, Ciencia y Trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juli. Gracias, gracias a todos. Y les vamos a dar su patadita. Ay, no, cero violencia, bueno, ahí va. De la buena suerte. A ver. Parte, sí. Ay, me truena la rodilla, perdón. Okay. Aquí está, muchas gracias. Pues la gracias, foto. Gracias a ustedes. Vamos a gracias. Leer más comentarios. Sí, 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 por acá tenemos más a Cintia Hernández, que dice que excelente grupo, les manda muchos saludos. Gracias, Cintia, saludos. Y pues a todos, muchas gracias por seguir la frecuencia del 99.7 Uniradio va conmigo, y también a todos los que siguieron el Facebook Live a través de la red de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así es, de verdad invitarlos a que participen, a que se sumen a este proyecto, si tienen alguna banda universitaria, si les gusta tocar, si les gusta la música, si no tienen pena, pero sobre todo si tienen ganas de que la gente conozca su talento, esta es la plataforma indicada. Las puertas de Uniradio están abiertas y por supuesto nuestras redes sociales para que demos cabida a todo lo que está ocurriendo en nuestra universidad, que además a mí me gusta mucho que sea este proyecto universitario. De pronto hay por ahí joyitas, ¿no? De repente hay bandas y muchos talentos, eso me emociona bastante, Cari. Sí, en el Festival de la Canción brota todo el talento universitario, de verdad que nos sorprendemos de que no somos las únicas con talento. Ah, no, es cierto. Tú quieres acaparar todo, que es diferente. No, es cierto. No, nos sorprendemos, el talento es increíble. Y pues también les queremos comentar que si quieren que vayamos a su espacio universitario de la universidad, nos pueden solicitar a través de la Secretaría de Difusión Cultural y el Departamento de Promoción Artística. Dicen que quieren que Sugar Free vaya a su prepa, a su uni, a su evento, y nosotros pues ahí les caemos. Sí, inviten a toda la comunidad universitaria para que formen parte de diversos proyectos que aquí les damos pues el espacio, ¿no? Para que suene en todo el Estado de México. Sí, muchísimas gracias. Estamos muy, muy contentos de darles aquí pues la primera escuchada de nuestras canciones originales, no de todas, pero de la gran mayoría. Y pues muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes por formar parte de pues esta primera emisión
van a quedar para la historia y eso es algo que también nos emociona muchísimo y a ustedes yo creo que les emociona también. Sí, sí, claro que sí, la verdad es que sí, estamos muy, muy emocionadas y pues ahí les vamos a echar polvitos de Sugar Free para que este proyecto siga creciendo y pues vamos a ser el primer grupo de muchos y muchas felicidades, chicas. Buenísimo, pues siempre que uno la pasa bien, el tiempo corre rapidísimo y es momento de que nosotras nos despidamos, pero obviamente como aquí el plato fuerte es la música, queremos seguir escuchándolas, así es que ¿con qué vamos a cerrar? Pues vamos a cerrar con esta canción que también está, digamos, un poquito nueva, no tanto. Sufrió muchísimas como modificaciones porque pues obviamente el escribir es muy como tomarle una foto a cómo te estás sintiendo en ese momento. Y pues si escuchan esta canción, yo andaba vibrando muy bajo. andaba pasando por un momentito de ahí de separación y todo eso. Y pues esta canción se llama Un Tango. ¿Por qué no se nos ocurrió otro nombre? Tiene esa esencia, todavía la vamos a seguir como que poniéndole un poquito más el toque sugariano. Pero pues esta canción habla precisamente de lo difícil que nos cuesta, o lo difícil de separarse de alguien o de desapegarse de una persona. Ouch. Ouch. Siento que va a doler. Sí, suena. Suena. Sí, sí, suena. Sí. Ok, muy bien. Pues en esta yo me luzco con la melódica. Buenísimo. Pues muchas gracias a Pepe, gracias. A David, que aquí lo tapo un poquito, pero que están haciendo un trabajo excelente. Sí. Meli, Aura, gracias. Muchas gracias por formar sí, parte. Fuerte de el aplauso, por favor, para ellos dos que están aquí al 100 con nosotros en este proyecto creyendo en Sugar. Y pues también recordarles nuestras redes sociales, nos encuentran como Sugar Free Music Toluca, Sugar Free Music Toluca, así nos encuentran en Facebook. Pasen a darnos like, esperemos que ya lleguemos a los 2000 likes, que todos esos likes han sido de tal cual uno por uno, uno por uno, claro que sí, bien orgánico todo ese asunto. Y pues saludos a todos los sugarines, gracias, gracias. Oigan, no me quiero despedir sin antes invitarlos a que nos acompañen a la próxima emisión de esto que fue Somos UAMX Live, el próximo 9 de marzo, por acá, 16 de marzo, nos van a estar acompañando por acá otros universitarios, así es. Muchísimas gracias, recuerden que Uniradio va conmigo. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias, Karen Ilse, muchas gracias. Gracias, chicas, pues vamos con esta canción que está un poquito tanguera. Ay, Dios, qué nervio. Errores de los que no.
encima de un corazón que no tiene latido. Cuando dices mi nombre se escucha sin sentido. Te amo al oído, aunque sea fingido, aunque ya esté frío, aunque sea mío, aunque esté perdido, aunque sea fingido, aunque no sea mío, aunque esté tan aunque no sea mío. Gracias. Nos despedimos y les agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Nosotros somos Sugar Free y fuerte el aplauso para Uniradio por su 15 aniversario. ¡Felicidades! Somos UAMX Live.